kept you waiting, huh? Tiene que ser por aquí. Por favor.
¿Estás bien, eh? No creí que fuera a lograrlo. Gritabas como una loca. ¿Estás bien? ¿Estás hecho un asco? ¿Dónde está Matt? Ven, siéntate, siéntate. Hay algo afuera. ¿Lo dejaron? ¡Un monstruo! ¡Es Espera. Un monstruo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No siento nada. Solo necesito recuperarme. Se movía muy rápido. ¿Qué? Tenía que escapar. ¿Escapar de qué? Todavía está esa cosa. No sé lo que Emily, era. Emily, relájate. Josh nos estaba haciendo una broma, no pero... No me están escuchando. Em, ¿puedes contarnos exactamente lo que pasó? Es lo que intento decirles. Estábamos escalando la torre y de repente se cayó. La torre entera se cayó directo a las minas. Espera, espera. ¿De qué minas hablas? Hay minas por todas partes, por debajo del suelo. Cuando la torre cayó, acabamos ahí abajo. No lo entiendo. ¿La torre se cayó? ¿Cómo se cayó? Estaba caminando por las minas. No veía nada. Me topé con un montón de cosas. Encontré la cabeza de Beth. ¿Espera, qué? Vi la cabeza de Beth. Ay, Dios mío. ¿Qué diablos? ¿Es en serio? ¡Sí, es en serio! Creo que cayeron ahí abajo. Ay, Dios mío. Pero lo peor de todo es que no creo que Hannah muriera por la caída, no de inmediato. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No sé, creo que estuvo ahí abajo, muriéndose de hambre durante semanas. Mientras la buscábamos arriba, no teníamos ni idea. Eso es horrible. Escuchen, en la torre había una radio y conseguí hablar con alguien, pero de repente la torre se derrumbó. Em, ¿lo lograste? Ay, sí, Dios, sí, apenas. Mike. ¿Qué pasa con Matt? Estamos intentando averiguarlo. Y también está ese monstruo que la perseguía. Está en shock, chicos. ¿Emily? Oye, Em. Vaya. ¿Pero qué mierda es? Josh. ¿Jess? No es Jess. Disculpa, pero ¿quién es? Y yo qué sé, hay que comprobarlo. Yo te cubro. Bien. Okay. Abriré la puerta. ¿Listo? ¿Listo? Solo hazlo ya, sea quien sea, se habrá ido. ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, no, no. Eso sería peor. Tú la puerta, yo la pistola. ¡Mierda! No te muevas. Quédate quieto. Alto. ¡Ah! ¿Pero qué? Está bien, está bien. Tranquilo, abuelo. Muy bien, que todo el mundo se tranquilice. Vayan para allá. ¡Muévanse! Y dejen que les diga lo que les vine a decir. Vine para advertirles del peligro que corren al haber regresado a esta montaña. No deberían haber regresado. No sé cómo se les ocurre después de lo que pasó hace un año. ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí, ¿cómo sabrías algo sin ser culpable? ¿O responsable? No tan rápido. No me hace ninguna gracia que unos mocosos como ustedes estén en mi montaña. ¿Tu montaña? Los Washington se sorprenderían al oírte decir eso. Bueno, es cierto, esta montaña no me pertenece, pero tampoco les pertenece a los Washington. El dueño de esta montaña es el Wendigo. ¿Quién? ¿De qué está hablando? ¿Qué mierda es un Wendigo? Será mejor escucharlo. No tenemos otra opción. Se los voy a decir una sola vez. Me da igual si me creen o no. Tengo mis motivos y quiero soltarlo todo. ¿Ves? Te lo dije. Es culpable. Culpable de algo. ¡Shh! ¡Cállate, Mike! Hay una maldición que vive en estas montañas. Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque invocará al espíritu del Wendigo. ¡Oh, mierda! Tendrán que encontrar un lugar seguro. El sótano podría servir. Ok, pues vayan allá abajo ahora todos y esperen. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Hasta el amanecer. Chicos, al oír gritos, me fui y dejé solo a Josh. ¿Y dónde lo dejaste? En el cobertizo. Su amigo ya debe estar muerto. No, no puede ser. Acabamos de estar con él.
En esta montaña pasan cosas muy rápido. No, no voy a dejar que le ocurra nada más. ¿Nada más? ¿Qué? ¿De qué hablas? Chris, no. Le pegué. Creíamos que había matado a Jessica, me enojé y luego... le pegué en la cabeza. ¡Chris! A lo mejor se lo merecía. No importa, no podemos dejarlo morir. Bien, iré contigo. No necesito tu ayuda. Ir solo es un suicidio. Bien. El resto de ustedes deben ir al sótano. Con cuidado. No salgan hasta que estemos de regreso. Me parece que no comprendes la magnitud de la situación. Bueno, voy a ir a buscar a Josh, ¿no? No, yo buscaré a Josh. Tú me vas a ayudar. ¿Sí me entiendes? Sí, creo que sí. Tendrás que seguirme y hacer todo lo que te diga. Y con este extremo apuntas a la cosa que vayas a matar. Yo sé cómo se usa una escopeta, amigo. Eso no es verdad. ¿Qué? ¿Tú qué sabes? Créeme, lo sé. Oye, vuelve sano y salvo. El tiempo apremia, hijo. Te veo luego. Bueno, dime, tú eres el experto en estas cosas. ¿Qué tengo que saber? Tú ten cuidado y haz lo que te diga. Entonces, ¿cuántas veces tengo que dispararle con escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato. ¿Entonces ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos. ¿Y entonces cómo se mueren? No les gusta el fuego. A mí tampoco. Le tienen miedo. Y puede matarlos si es necesario. Su piel es dura como una coraza. Pero se ablanda al quemarla. Qué asco. ¿Cómo son? Es decir, ¿son totalmente impredecibles o puedes deducir lo que van a hacer? Bueno, siguen ciertos patrones. Como cualquier animal o humano. ¿Como cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno, solo cazan de noche. ¿Por qué? No pregunte. ¿Algún consejo contra los wendigos? ¿Como frotarme ajo en todo el cuerpo para que no me huelan? Aún así podrían olerte. ¿Pero no hay ningún truco? No te pueden ver si te quedas quieto. Como los sapos. Su sentido de la vista se basa en los cambios en su campo de visión. O sea que si no me muevo, seré básicamente invisible. Bueno, no te recomiendo hacer la prueba. A menos que te veas obligado. ¡Demonios! ¿Qué pasó? No, no está. Llegamos tarde. Shh, silencio. Tenemos que irnos. Ahora. Hay que encontrar a Josh. A lo mejor sigue afuera. Primero, el Wendigo te inmovilizará. Para después despellejar todo tu cuerpo, trozo a trozo. Y luego te mantendrá con vida y devorará tus órganos uno a uno. Entonces al refugio. Vámonos ya. Tal vez ande cerca.
nada. No han ido muy bien. Y te quedas corto. Chris, ¿dónde está el tipo de lanzallamas? Sí, sí, él... ¿No sobrevivió? Ay, no. ¿Qué pasó? Esa cosa lo hizo pedazos frente a mí. Dios mío. ¿Son todas las puertas? Sí. ¿Estás segura? ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no creo que sea una buena idea. No deberíamos movernos hasta el amanecer. Al menos estamos a salvo aquí. Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un moñito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos por la mañana. No pareces muy segura. ¿Es lo que pasará, verdad, Emily? Sí, bueno, ¿no? Sigan esperando. Yo me voy. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. ¿Josh? Será otra de sus trampas. Genial, genial. Si esa cosa encontró a Josh, pues... a la mierda. No lo sé, Mike. Es posible. ¿Qué es posible? Tal vez se lo llevó a la mina. ¿Qué? Vi unas cosas horribles ahí abajo. Creo que es donde esa cosa vive y... Ah. Emily, ¿qué? A la mierda. Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Emily, ¿qué es todo eso? Es la mochila del viejo. ¿Es un mapa? Estaba preparado para cualquier cosa. O casi. ¿Qué lugar es este? Oh, Dios mío. Espera, espera, ¿qué es eso? Estuve ahí abajo. Es horrible. ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe en los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. Dios mío. Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron. Encontré unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí. Michael, ¿podemos centrarnos en cómo diablos vamos a salir de aquí, por favor? Solo digo que es raro que haya pasado tanta mierda aquí. Lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio. ¿Lo ven? Así regresé aquí. Yo vi esto cuando estaba ahí abajo. Aquí es donde vive. ¿Qué es...? ¿Ah? ¿Qué es eso?
Ay, Dios mío, Dios mío. No es nada, solo me mordió. ¿Quién te mordió? El Wendigo. ¿Qué? No es nada, en serio, no pasa nada. ¿Estás bien? Mierda. Ya, no me duele, de verdad. No es para tanto. Si eso te mordió... Sé lo que estás pensando y estoy bien. ¿Seguro? Sí. Emily, al menos déjanos ver. Emily, si el Wendigo te mordió, podrías convertirte en una de esas cosas. ¡Eso es ridículo! Se contagia al comerse a otra persona, ¿recuerdas? ¡Eso dijo! ¿Qué? ¿Así es como funciona? ¡Sí! Pasa cuando se comen a alguien. Si te mordió, te contagió y tú nos vas a contagiar a nosotros. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No puedes estar aquí. ¿Qué? ¡Mike! Te tienes que ir. ¿Estás bromeando? Nos estás poniendo a todos en peligro. ¡Claro que no! ¡Emily! No puedes quedarte aquí. Mike, cálmate, ¿sí? No sabemos si funciona así. A lo mejor es una simple mordida. He visto lo que hacen esas cosas. Y no quiero verlo otra vez. ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué están haciendo? Aquí está la puerta. Tú te encargas de tomar la decisión. Ay, no. Intenta sentirte mejor por enviarme a una muerte segura. Porque sabes que allá afuera hay un Wendigo listo para despedazarme como hizo con... Ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Lárgate de aquí! Oh, ok. Oh, Mike, tranquilízate. ¿Vas a dispararme? ¿Mike, a mí? Este lugar es seguro, Em. Por favor. Pero deja de serlo si estás aquí. No. ¡Para nosotros! ¡No lo hagas! Lo siento mucho. Mierda, no puedo hacerlo. ¡Ay, por Dios! Hiciste lo correcto. Eso espero. Tal vez. Por ahora. Mierda. Mierda, mierda. Vigílala bien. Si hace cualquier cosa rara, ya saben qué hacer. Sí. Nadie sale. ¿Ok? Es muy peligroso afuera. Volveré pronto. Yo creí que iba a ayudarnos. ¿El tipo de lanzallamas? Pues ya estamos perdidos. No, eso significa que tenemos que ser fuertes. Tenemos que hacernos cargo. No sé si podré. Es un poco obsesivo. Aquí hay mucha historia. Dice que como los Wendigos son mutaciones de humanos, cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa. Ay, no, 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 ¿qué? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué dice?
Dice que... las mordidas no... Bueno, si te muerde no te pasa nada. No te contagia nada. Déjame ver. Disculpa, ¿qué dijiste? Dice que estás a salvo. ¿Qué dice qué? Vas a estar bien. ¿Bien? Mike casi me dispara. ¿Eso no está te bien? Disparó. Y esta perra casi lo deja. Oye, no es justo. Estaba asustada. Yo sí estoy asustada. Lo siento. Perdóname, Emily. No sabía lo que iba a pasar. No si es... nadie lo sabía. No es una excusa. No hay excusa posible. Por favor, Emily. Por favor, compréndelo. Comprende tú esta bofetada, perra. Lo siento. Lo siento mucho, 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 mucho. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Tenemos que ir con Mike. Ahora. Oh, Joshua. Debiste escucharme. Hay gente que murió por tus decisiones. No sé qué es peor. Provocar activamente acontecimientos responsables de la muerte de una persona. O permanecer impasible ante la tragedia. Sin levantar un maldito dedo para ayudar. ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste morir a tus hermanas? ¿Y no la salvaste? ¿Paralizado por tu propio miedo? Mientras se cernía una amenaza real. Todo gira a tu alrededor, Josh. Siempre tú y solo tú. Tu juego salió terrible. Y tus amigos, al igual que tus hermanas, te abandonaron. Estás solo. ¿Puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿Por qué les hiciste daño? Joshua, ¿por qué los dañaste? Josh, claro que lo hiciste. Eran tus amigos, los engañaste, les mentiste y los sometiste a una noche de genuino terror. ¿Solo un juego? Pero era un juego que te condujo hasta uno de tus miedos más profundos, Joshua. Te estás enfrentando a algo peor que la misma muerte.